Buenos días, hola, o buenas tardes ya más bien. Si a primera hora de la mañana agradecíamos a los madrugadores, a estas horas también hay que agradecer a los que quedáis, porque bueno, es la hora de la cervecita y tal, y se agradece el interés que tenéis en esta última mesa del track de emergencias. Bueno, esta mesa, como sabéis, lleva por título Incidentes de múltiples víctimas, de los procedimientos a la realidad, desde el análisis y la reflexión. Realmente los incidentes de múltiples víctimas, como todos sabéis o os podéis imaginar, una cosa son los procedimientos y otra cosa es la realidad, y eso es lo que vamos a hablar hoy aquí. Y para hablar de este tema, bueno, tengo a mi derecha a mi compañero moderador, co-moderador, porque vamos a ejercer los dos de la moderación de la mesa, Jost Tomafeo es una persona entrañable, él es periodista, él tiene muchísima experiencia, ejerce como enviado especial desde hace 41 años aquí en España y ha vivido pues toda la realidad de lo que ha sido la España de los últimos años, desde la transición hasta nuestros días, viviendo y sufriendo pues momentos buenos y momentos dramáticos que hemos tenido, como por ejemplo fue el 11M y bueno, situaciones de este tipo que él las ha narrado, ¿no? Estupendamente. Él me ha dicho que os diga que ejerce de médico, aunque no tenga título. Muchos, perdona si te interrumpo, pero muchos lo saben, Viri, lo saben. Es decir, cuando viaja. Esta es una parte de mi vida, el mundo de la emergencia. Cuando viaja, porque él realmente es un aventurero que le gusta mucho viajar a los desiertos de África y tal. Y bueno, es broma, ¿no? Bueno, comentaros también que él es muy amigo de SEMES. Él ha sido un defensor a ultranza de la especialidad de medicina de urgencia. Y realmente, bueno, todos los que llevamos en SEME y ya años y tal, lo vemos realmente como un amigo, ¿no? Como una persona a la que creo que debemos de estar agradecidos. Así que muchas gracias por haber aceptado la invitación, Jost. Bueno, voy a seguir el orden de intervención. En primer lugar, va a intervenir Ricardo Delgado. Ricardo Delgado es enfermero del centro coordinador de la gerencia del Servicio de Emergencias de Castilla-La Mancha. Él es el coordinador de la Secretaría de Emergencias de SEMES y él nos va a hablar pues, de los aspectos de coordinación de los incidentes de múltiples víctimas. A continuación va a hablar Jaime Gil. Jaime Gil es médico del Servicio de Emergencias Médicas de Cataluña, del SEM catalán. Enfermero. Ah, perdón, me dice que es enfermero. Ha sido un lapsus por mi parte. Bueno, Jaime ha sido exdirector, dejó de serlo hace unos años, del área de servicios especiales del SEM de Cataluña. Y si habéis oído hablar alguna vez de los equipos Orca, él realmente ha sido un poco el inventor de todo esto, ¿no? Y una de las personas que ha contribuido enormemente al desarrollo de estos equipos. Más a mi izquierda está José Manuel Fandiño. José Manuel Fandiño es el jefe de urgencia del Hospital Juan Canalejo de Galicia. Él es también vicepresidente de SEME Galicia y él es el que nos va a dar la visión hospitalaria, ¿no? La visión hospitalaria por la experiencia que ellos tienen allí del accidente de este desastre ferroviario que ocurrió en el Albia hace ya unos años. Y a mi derecha, extrema, tengo a Elvigio Corral. Elvigio Corral es el jefe del Departamento de Capacitación y de Calidad del SAMUR de Madrid. Y bueno, Elvigio realmente, vamos, lleva toda su vida dedicado a la emergencia y bueno, le voy a decir una cosa que nunca le he dicho y la verdad, bueno, yo creo que es una persona que te hace sentirte orgulloso porque él lleva muchos años dedicándose a la gestión y no por ello ha dejado de ser una persona comprometida con su sociedad, con SEMES. Y eso es algo, pues yo creo que que de alguna forma me ha gustado destacarlo, ¿no? Así que nada, vamos a empezar. Así que tiene la palabra Ricardo. Vamos a hacer intervenciones muy cortas. Van a ser intervenciones de 10 minutos, o sea que esto no va a tener nada que ver con las mesas que nos preceden.
Y a continuación vamos a establecer debate, con lo cual os animo a que intervengáis porque el debate tiene que ser vuestro. ¿De acuerdo? Bueno, buenas tardes ya. Muchas gracias, Fernando, por esta presentación. La verdad que para mí es un orgullo estar en una mesa rodeado de estos profesionales. Aunque soy muy alto, os puedo asegurar que me siento muy pequeño a los suyos después de tanta experiencia que nos pueden contar. La verdad que el tema que vamos, que me han dado 10 minutos para tratar, es el tema de los centros coordinadores. Esa parte que siempre está un poco a la sombra, esa parte que es muy gran, la gran desconocida, y que bueno, en los últimos años estamos viendo que se está abriendo, estamos conociendo cuál es su día a día y qué mejor que una mesa de IMV. A lo mejor no está puesto el pendrive. ¿Va o no? Espera. Sí, ha cambiado. Eso es. ¿Va bien o no? Ah, ya sí. Bueno, pues lo que son los centros coordinados dentro de un servicio de emergencias, ¿vale? Tenemos una parte, unos elementos, cuando vemos bibliografía sobre coordinación, que hay poquita, tenemos unos elementos que son móviles, que son los recursos asistenciales, y una parte fija, que son los centros coordinadores. Creo que esa es una clara diferencia entre ambos lados de la emergencia, que cada vez está siendo más notable. Los centros coordinadores, a modo de resumen, son los sitios físicos que tiene cada servicio de emergencias a lo largo de cada una de las comunidades. Tenemos comunidades que tienen más de un centro coordinador y tenemos otras comunidades, como la que estamos ahora mismo, que solo tiene un centro coordinador que está ubicado en Toledo. Es el lugar donde se recibe, se clasifica la llamada, a modo de resumen se localiza, y quizás he dejado para el final el seguimiento y el registro. ¿Por qué? Porque creo que últimamente es donde estamos dejando de hacer el trabajo de la coordinación. A nivel asistencial todo es perfecto, los pacientes son atendidos, pero quizá yo creo que desde los centros coordinadores hemos perdido ese seguimiento, ¿no?, de ese incidente, sobre todo a nivel hospitalario y cuando ya probablemente esos pacientes, por suerte, son dados de alta. Como decía el título de la intervención, digo cerebro. ¿Por qué? Porque el cerebro de todo el sistema de emergencias es el centro coordinador. Siempre digo lo mismo. Podemos tener los mejores helicópteros, podemos tener las mejores UBIs móviles, con la mejor electromedicina, pero si el centro coordinador no funciona, no se coordina bien con la demanda que entra. ¿Y por qué es el cerebro? Porque cuando ocurre un incidente de la temática que tenemos en esta mesa, en el momento preciso del incidente, el único que conoce la situación actual de los recursos, de la actividad ordinaria, de la situación de los hospitales, cómo están los quirófanos, cómo están los bosques críticos, cómo están los recursos secundarios, cómo están los primarios, es el centro coordinador. Y por eso llamamos cerebro del sistema. Últimamente vengo un par de años hablando de roles, y quizás alguno no está de acuerdo conmigo, pero cuando digo roles es porque muchas veces, y sobre todo en este tipo de incidentes, nos mezclamos los roles. La gente de coordinación quiere hacer los compañeros de la calle, los compañeros de la calle quieren coordinar, y creo que es muy importante saber cuáles son nuestros roles. A nivel de coordinación, vemos aquí a la izquierda, pues el médico coordinador, el enfermero, el técnico de coordinación tiene unos roles, y esos roles son también a nivel asistencial. Y creo que con el ejemplo que vamos a ver luego, vamos a ver cómo esa mala coordinación entre ambos roles por querer meternos unos con otros se ve afectada. Y otro aspecto importante, la información. Siempre me gusta decir lo mismo. En los centros coordinadores activamos recursos con la primera información que nos llega. O sea, no esperamos un minuto, dos minutos para ver si conseguimos más información. Con la primera información que nos llegan, tenemos que tomar decisiones. De ahí esa evolución de que desde que se activa el recurso y cuando llega, probablemente estaréis de acuerdo conmigo, que la frase típica es: me llaman para esto y cuando llego tengo lo otro. Lo bueno sería desde los centros coordinadores que en lo que llega la unidad yo me preocupe de recabar más información y de validar la que tenemos. ¿Por qué? Porque esa información que entra al centro coordinador debe ser relevante, debe ser exacta, lo más completa posible, precisa, eficaz, validada, revaluada, pero lo más importante, confirmada. ¿De acuerdo? Para terminar, vamos a ver un resumen
para luego podemos charlar sobre la coordinación. Ayer, en la mesa de gestión de los servicios de emergencias, la doctora Sier, que es la directora médico de la Gueders Scan, habló del incidente de Manzanares, de la Nacional 4. Este es el incidente. Os voy a dar unas pinceladas, ¿vale? Hay permiso autorizado para estas imágenes, que por si alguno tiene alguna duda. Nos entró una llamada, además tenía la suerte de estar yo en sala. Ayer lo dijeron, era mes de agosto, a las 17:42. En primer lugar, pues no era un IMV. Bien. Nos hablaban de 3 heridos graves, con lo cual se activan los recursos disponibles al lugar. Mientras llegan, unos 18 minutos más tarde, nos entra otra llamada, que en un principio, aunque aquí veis que está localizado en el kilómetro 170, vimos que el primero estaba localizado en el 164. ¿Qué pasó? Que la segunda llamada no teníamos localización, con lo cual se generó un revuelo en el centro coordinador pensando que era el incidente anterior. ¿Y cuál fue la sorpresa de los pocos minutos? Que era el mismo incidente, pero que debido a la caravana que generó el primer incidente, uno de los vehículos arrasó con toda la caravana que tenía de coches. Y esto ocurrió pues en pocos minutos. Evidentemente, la segunda llamada, la información ya no era la misma de antes de 3 heridos graves en una furgoneta. Ya empezamos a recibir llamadas de 15 coches, coches en llamas, muchos heridos, coches aplastados. ¿Por qué? Porque estamos en un centro coordinador que está integrado con el 112, que es como marca la normativa europea. Y esta información, desde el centro coordinador, tenemos que saber validarla y confirmarla. Y lo más importante, tratarla a la hora de saber qué tengo que hacer con los recursos. Aquí os paso unas imágenes, ¿vale?, de lo que allí vimos, porque ese caos no puede generar ese caos también a nivel de coordinación. Porque a la hora de gestionar los recursos, la actividad ordinaria sigue existiendo. Y en este incidente, luego veréis una foto que a mí quizá la tengo cierto cariño, porque es la primera vez que de los 4 helicópteros que teníamos, activamos 3. Después de analizar este incidente, que ha sido valorado en, pues en algunos foros, en el simposio de coordinación que hubo en Toledo también hace un par de años, la primera información que teníamos y a la que llegamos, teníamos 2 negros de ese incidente, 5 rojos, 2 amarillos, 38 verdes. La primera información que tuvimos del médico asistencial fueron 68 pacientes y al final acabaron 47 pacientes. Diréis, ¿esa diferencia de pacientes dónde está? Pues probablemente, ante ese caos que se genera allí, muchos de esos verdes que se valoraron en un principio, luego le perdimos la pista. Y por eso la información es importante, tanto a nivel de coordinación como a nivel asistencial. Y yo saqué 4 conclusiones. Y las 4 conclusiones es que fallaron las comunicaciones. Al final, esa comunicación bidireccional que necesitamos entre el médico asistencial y el médico coordinador o el enfermero coordinador falla, porque se generan un volumen de llamadas exagerado y muchas veces por esa descoordinación. Evidentemente fallaron los roles, porque la médico que estaba con el primer incidente fue la que tuvimos que mandarle al segundo incidente, y cuando llegó el segundo incidente, pues se generó el caos de pacientes con esa información que nos llegaba. Debemos seguir trabajando con el control in situ, porque si in situ está el control y la personal profesional tiene controlado la escena, evidentemente va a transferir al centro coordinador el control de la situación. Y sobre todo, que no debemos pensar ni olvidar que el centro coordinador necesita de procedimientos especiales para la hora de atender estos incidentes. ¿Por qué? Porque la actividad ordinaria sigue entrando continuamente. De ahí que, aparte de formación y formación, debemos realizar simulacros en tiempo real, programados, para poder saber cuáles son los roles que tenemos que hacer en un momento dado. Porque tengo una premisa, y es que la demanda debe estar lo más equilibrada posible con los recursos que disponemos en cada servicio. Muchas gracias. Pues el siguiente que tiene la palabra es Jaime. Mientras Jaime se hace con el ordenador, comentaros bueno, la ausencia de esta mesa, que inicialmente en el programa estaba Gilberto Alonso, también miembro de la Secretaría de Emergencias y compañero de Cataluña, y no ha podido estar por un problema familiar, y también Sonia Fernández, que es la directora de Procesos Asistenciales de Galicia, que por un problema familiar tampoco ha podido estar. Así que hemos tenido, desgraciadamente, esa mala suerte de no poderlos tener aquí. Cuando quiera, Jaime. No, esto no es. A ver. Bueno, a ver dónde está.
que es muy fiscal. Que, por cierto, uno de esos tres delitos... Es que no sé dónde está puesta, amigo mío, que llena de dieta a Alfonso Morán. ¿Cuál es? El médico. Sí, no lo quiero. Está por... Ah, vale. Bueno, buenas tardes ya por la hora. En primer lugar, agradecer a la organización la invitación a participar en este congreso y en esta mesa. Y cuando contactaron conmigo para proponerme la presentación, me comentaron que la idea era generar un foro de debate y que hiciéramos un ejercicio, y así me lo pedía expresamente pues Gilberto, y con quien estuve hablando y luego lo hemos comentado con el resto de compañeros, de que intentáramos, ya no por hacerlo menos, sino por hacer realmente una sesión de aprendizaje en este tema ya tan llevado, ¿no?, de los incidentes con múltiples víctimas, que a veces es verdad que llega a ser hasta cansino, ¿no?, porque hay debates, ponencias, comunicaciones, y a veces entramos casi en la repetición y casi nos pisamos unos a otros cuando exponemos determinadas experiencias vividas, ¿no? Y la idea era hacer un debate en el que fuéramos capaces no de venir a explicar las maravillas que cada uno tenemos en nuestros servicios, que lógicamente para cada uno de nosotros, pues nuestros servicios, pues entendemos que tienen muchas maravillas, y los defectos siempre tendemos a ocultarlos, ¿no? Y entonces, pues vamos a una jornada, hacemos una presentación, y con humildad, pero siempre intentamos dejar todo, pues bueno, pues como que se ha resuelto. Luego hablamos de lecciones aprendidas, pero yo, honradamente, después de muchos años en el mundo de la emergencia y ocupando cargo directivo, llego a la conclusión de que nos falta a veces un poquito de autocrítica. Y no hacemos autocrítica porque además nos molestamos. Y cuando hacemos un debriefing de una vez ha ocurrido un incidente, pues tenemos que ser escrupulosos y con mucho cuidado a la hora que decimos, porque nos cuesta aceptar la crítica, ¿no? Y por mucho que digamos que no y luego la hablamos, sí, lo tenemos que hacer, pero parece como si cuando establecemos esa situación de autocrítica y nos lo tomamos como si fuera un ataque personal, como si estuviéramos evidenciando ahí las carencias y los defectos de una forma individual. Y yo creo que esto es un error. La autocrítica hay que hacerla porque todos los servicios tenemos carencias y defectos. Esto es así. Ni estamos todos en posesión de la verdad, ni todo lo hacemos bien, ni podemos decir que hemos llegado a la excelencia en la resolución de un caso de estos. ¿Y por qué? Porque un incidente de múltiples víctimas, esa situación que genera un número elevado de heridos, lo que sí es cierto es que es una situación caótica. Y gestionar el caos es difícil. Y dentro del caos es muy difícil que todo nos pueda salir bien. Y lo que sí que se hace necesario es esta capacidad de autocrítica para mejorar y para ver cómo vamos a resolver el siguiente. Y el siguiente va a ser diferente. Y es verdad que hacemos simulacros. Y es verdad que hacemos una serie de ejercicios prácticos. Y el 99% de las veces es falso, es mentira. Vivimos en nuestra mentira. Lo acaba de decir Ricardo, ¿no? Simulacros en tiempo real. ¿Cuántas veces hacemos simulacros en tiempo real? No es cierto. Los simulacros son preparados. Y se hace un simulacro a las 12 del mediodía de un sábado, pues porque es a la hora que a nuestro político de turno le viene bien, y porque es a la hora que los medios de prensa han pactado con el servicio que van a estar,
Y no es cierto que utilicemos los recursos que tenemos ese día de servicio. Es falso. Sobredimensionamos. Estamos todo el equipo directivo. Están todos los jefes de servicio ese día en el despacho. ¿Ustedes se pueden creer que yo cuando estaba de directivo de guardia o bueno, como director del área de servicios especiales, pues yo tengo la mala costumbre de dormir en mi casa? Yo normalmente a las 3 de la madrugada estoy durmiendo. Entonces, cuando pasa un incidente a las 3 de la mañana, la respuesta es la que es. A uno le llaman, uno tiene que lavarse la cara, tiene que despejarse, tiene que ubicarse en lo que le están diciendo. Porque esto es así, a las 3 de la mañana está uno en el sueño profundo, ¿no? Y los tiempos de reacción son los que son. Y eso no va así en los simulacros. Luego, ¿lecciones aprendidas de simulacros? Pues sí. Sí, pero sí, si realmente nos ponemos la mano en el corazón, pues lecciones aprendidas, muchas de la parafernalia y mucho para que luego salgamos todos en prensa y salgamos bien, pero la realidad no la hemos constatado. Y si a eso le añadimos que la orden ya es no utilizar las sirenas, no generemos alarma social, pues acabamos poniendo los recursos a 500 metros de donde se produce el incidente. En el hospital se han dado las instrucciones para que apliquen su plan interior y todo está estructurado y todo está la mar de bien. Incontrolado y con eso a veces nos equivocamos y sale mal. Bien, pues yo lo que voy a hacer es plantear aquí un debate. Yo no voy a explicar las maravillas de mi servicio. Yo voy a plantear aquí un debate y he cogido al azar un incidente. No he cogido un tema que últimamente está tan en boga, del tema de atentados y tiradores activos y todas estas cosas, porque por suerte esto es lo que menos nos ocurre, ¿no? Y he querido utilizar un incidente, una situación que quizá es la más habitual. Para ello me he tomado la libertad de poner esta fotografía que corresponde a una intervención ya de hace años de los compañeros del SAMUR. Y yo, en esta fotografía, pues diría que esto es lo que todos de los que estamos aquí estamos habituados. Esta es la respuesta estándar. Esto es lo que nosotros y cada uno de nosotros sabemos hacer a la perfección. Este es el incidente que nosotros resolvemos a diario. Y lo resolvemos bien. ¿Por qué? Porque analizando un poquito la fotografía, vemos que hay un solo paciente, ¿no?, que por la imagen electrocardiográfica pues no le podemos augurar un futuro muy bueno, pero lo que sí que vemos es tres personas de amarillo, con lo cual son tres sanitarios. Luego vemos otra persona uniformada, un vigilante de seguridad, que está aguantando un suero. Y luego también vemos otra persona en el lado de la izquierda de la fotografía que también está aguantando un suero, ¿no? Bueno, es una respuesta estándar que es un lujo. Es un lujo de asistencia, ¿no? Para un paciente están trabajando cinco personas. Pero lo que hoy nos trae aquí y lo que nos tiene que generar el debate no es esa, es esta, ¿no? Es esa situación inesperada y que no es posible y no nos permite tener esa respuesta estándar. Bien, y ahí es donde hemos de decir cómo vamos a ser capaces de afrontar esto. Y los recursos que tenemos son los que son. Y no podemos entrar en temas económicos si estamos poco dimensionados, bien dimensionados, necesitamos más. Claro, siempre necesitamos más. Siempre necesitamos más. Pero la realidad es que tenemos lo que tenemos. Y cuando se produce ese incidente, pues vamos a tener que responder. He cogido al azar un accidente que se produjo en la autopista, en Tarragona, un autocar con unos jóvenes becarios de Erasmus, y donde el resultado fue bastante nefasto y donde podemos extraer una lectura importante para el debate. El tipo de accidente es una colisión de alta energía que se produce en una vía de circulación rápida, en una autopista. Está clasificado como un incidente con múltiples víctimas y donde la patología predominante, lógicamente, es la politraumática, ¿no? Patología traumática. Consiste en el vuelco de un autocar. Y el resultado es que nosotros nos encontramos ahí 63 afectados, con el resultado de 13 éxitos, 13 chicos jóvenes que perdieron la vida en ese incidente,
34 heridos de diferente consideración y 16 ilesos. Ahí se dan todos los aspectos más negativos que se nos pueden dar. No vamos a cumplir el patrón habitual. El día de la semana es en domingo. La hora de que se produce el incidente son a las 5:55, a una hora de que se produzca el relevo de los equipos asistenciales en las bases próximas a la zona, después de una guardia de 24 horas. Quiere decir que en ese momento, ¿cómo están esos recursos de un domingo, la madrugada de un domingo y a esa hora y terminando la guardia? Pues están en ese momento en que estamos todos, después de una guardia de 24 horas y cuando estamos ya próximos a finalizar. Estamos ahí entre el sueño y la vigilia, estamos ya con ganas de que termine, estamos cansados, ¿no? Y estamos en nuestra base, pues bueno, medio adormilados, porque esta es la realidad. Alguno habrá, pues, que está haciendo sus trabajos en el ordenador o leyendo algún libro. Es de noche. Y para efecto añadido, la meteorología es adversa porque es un día de lluvia intensa. Bien, ¿dónde radica el primer problema? El primer problema es que tendríamos que hacerle un monumento a los tres componentes de la primera unidad que aterriza en el lugar del incidente. Porque están más de 20 minutos solos. Estamos en el ámbito rural, bueno, estamos en una zona de autopista, no estamos en un núcleo urbano, y allí la primera unidad de avanzado que llega, yo estoy convencido, y así lo hablé con el equipo, que cuando llegaron y se encontraron el escenario, lo primero que dijeron es, ¿qué hago yo aquí? Tres profesionales, una médico, un enfermero y un técnico en emergencias, un TEF, que llegan, se encuentran en el autocar volcado y se encuentran ahí una serie de víctimas, además gente joven, y decimos, ¿y ahora aquí? Nosotros tres, ¿qué hacemos? ¿No? De noche, lloviendo, ¿y esto cómo lo vamos a arreglar? Y por eso digo de que verdaderamente esa dotación habría que hacerle un monumento simplemente por el temple que demostró y el temple que tuvo. A partir de los 30 minutos, a partir de la media hora, y esto es una realidad, y yo quiero exponer aquí la realidad para generar el debate, llegan dos unidades más de avanzado y una unidad de soporte vital básico. Y seguimos para bingo. Es decir, y tenemos ahí lo que tenemos. Pasados los 40 minutos... Fijaros el tiempo que estoy hablando, ¿eh? Yo podría venir aquí a explicar maravillas, pero no os voy a explicar. Tenemos 4 unidades de soporte vital avanzado, 6 básicas y 2 vehículos de intervención rápida. Y ya, a la hora, nos hemos desplazado al lugar, toda la unidad de los equipos Orca, hemos activado 3 helicópteros, porque ya estamos en el orto, con lo cual ya empiezan a poder volar los helicópteros. Desplazamos un equipo psicológico y transporte colectivo. Bien, ¿qué sacamos en conclusión cuando hacemos el debriefing? El triaje a priori se ha hecho bien. La parte médica está bien hecha. La orientación diagnóstica coincide con los resultados que en la evolución de las siguientes horas se produce con respecto a los pacientes que han sido derivados a los distintos centros hospitalarios. De hecho, prácticamente no se genera nada más que 3 traslados secundarios de un centro a otro. Esto quiere decir que los pacientes, por parte del equipo que hace la clasificación, están bien triados, bien clasificados y la orientación diagnóstica es buena. Los destinos hospitalarios han sido correctos. Los pacientes, los heridos han ido a los hospitales que tenían capacidad para atender la patología que presentaban. Las acciones en los gabinetes en el gabinete de crisis que se genera bien, las acciones posemergencia, estuvimos con este tema pues prácticamente 4 días, pues bien, y la atención a los equipos sanitarios es buena en cuanto al soporte psicológico que se les da. Pero tenemos una situación que es la que tiene que ser objeto de este debate. La ubicación de la zona de afectados es errónea, los afectados verdes. ¿Por qué? Porque están al lado de los muertos. Están en un pequeño talud junto al autocar volcado. El control de filiaciones in situ es nefasto.
Hasta tal punto que cuando yo estoy circulando, voy rápido, cuando yo estoy circulando dirección al incidente, tengo que tomar la decisión de que como la presencia de mis equipos ya no va a ser necesaria en el lugar del incidente para resolver las patologías que presentan las víctimas, tomo la decisión de desviar una unidad a cada hospital donde se han enviado a los heridos, porque no teníamos el control de dónde estaban, de cuántos había en los hospitales y teníamos el control de esas filiaciones. Y eso se produce porque se utiliza mucho la vía de comunicación telefónica, no se utiliza el sistema de radio, con lo cual allí se está gestionando un incidente por parte del responsable territorial y se está gestionando todo vía teléfono, con lo cual los recursos que vamos en soporte y ayuda no estamos siendo conocedores de lo que está ocurriendo. Yo intento contactar con el responsable territorial y no tengo manera de comunicar vía radio, pero no porque las comunicaciones por radio estuvieran colapsadas, lo que estaba colapsado era el teléfono y se hizo un uso abusivo del teléfono. La activación de otras comunidades, fallaron los procedimientos, estábamos a 28 kilómetros de Vinaroz, primer pueblo de Castellón, y no se activó Castellón. ¿Pero cómo puede ser? ¿Cómo puede ser si estamos a 28 kilómetros? Bien, y la transversalidad de los equipos actuantes, me refiero con policía y bomberos, dejó mucho que desear, hasta el punto de que yo con el comisario jefe de los Mossos de Escuadra de Tráfico, le dije, no cierres la lista de víctimas porque yo no la tengo resuelta. Sí, sí, yo la tengo porque mis policías han tomado nota junto con las ambulancias. Resultado final que tuvimos que corregir, que cuando al consejero de Interior y al presidente de la Generalidad, que hace acto de presencia en el gabinete de crisis, pues el comisario de los Mossos le informa que hay 14 muertos cuando yo le estoy diciendo que solo hay 13, porque la policía ha contado a un muerto que tenía el cuerpo partido en dos, lo ha contado dos veces, contó las piernas y contó el tórax. Bien, lo que dejo sobre la mesa en la aplicación de los procedimientos que fallaron, si son infranqueables, si los procedimientos realmente pueden llegar a ser una barrera infranqueable y nos puede llevar a situaciones de debate. Esta es mi presentación. Muchas gracias, Jaime. José Manuel. Siete muertas eran chicas italianas. Sí. Me ocupé. Bueno, en primer lugar, dar las gracias al comité organizador por permitirme estar en este track y en esta mesa. A todos ustedes, el estar compartiendo estas horas, que son un poco así preparandiales y duras, y solo reiterar la disculpa de la no presencia de la doctora Fernández Arruti, amiga, compañera, y que realmente en esos días era la directora de procesos con ingreso de la EOXIO, de la Gerencia de Gestión Integrada de Santiago de Compostela. Bueno, yo voy a dar la visión de la atención a los pacientes, un incidente de múltiples víctimas en un hospital de tercer nivel, que es este. Es el Complejo Hospitalario Universitario de Santiago. Yo, aunque ahora soy el coordinador del Servicio de Urgencias del CHUAC, antiguo Juan Canalejo, de aquella era el coordinador de un hospital comarcal que pertenecía a esa EOXIA, a esa gerencia, que era el Hospital de Barbanza, que nos activaron y, bueno, participamos en cierta medida. Esto ocurre el 24 de julio del 2013, un día muy importante en Galicia, es el Día de Galicia, el día en el cual Santiago recibe múltiples visitantes, miles de personas. Un día en el cual a lo mejor se puede prever que pueda haber cualquier tipo de incidente, a lo mejor alrededor de la Plaza del Obradoiro o de la Quintana, en el centro histórico, pero justo ocurrió en otro lado. A las 20:40, el 24 de julio, el tren Albia descarriló en una famosa ya curva, la curva de Angrois, a escasos 3 kilómetros de la estación de tren de Santiago de Compostela. Santiago de Compostela es una ciudad pequeña, no llega a los 100.000 habitantes, que muchos de ustedes conocerán, que va a ser algo muy importante. El tren iba a una velocidad de 180 kilómetros y las consecuencias fueron 79 muertos, 150 heridos.
Al producirse el accidente, se monta el dispositivo, el 061 monta el dispositivo con hospital de campaña, 20:40 a la hora del incidente. Y lo que vamos a hablar es un poco de la llegada de los primeros heridos al hospital, la identificación de las víctimas, un tema también muy importante, la reorganización del servicio de urgencias, qué se hizo en el servicio de urgencias, punto neurálgico, checkpoint para estos pacientes, actividad en el servicio de urgencias, qué es lo que pasó con la gente que estaba en el servicio de urgencias, qué se hizo en los quirófanos y los días posteriores al accidente, porque el accidente no se acaba en el momento del accidente, continúa y las dinámicas son diferentes. Esta es la foto de los 20:51. Los 20:51 ya vemos que está ahí en la curva, el vagón es que han saltado por la parte superior con la cinética del impacto. Vemos las ambulancias ahí y se produce la llamada. Se produce una llamada al gerente y al directivo de guardia. Lo que dice es que probablemente haya habido un accidente, que puede haber inicialmente 7, 8 muertos. Debe ser un accidente importante. Ya se empieza a plantear que vamos a tener que avisar al servicio de urgencias, al jefe de la guardia, porque algo ha pasado. Las noticias, como siempre, cuando hay un incidente de este tipo, son confusas, pero la realidad, bueno, esto os quería enseñar la distancia desde donde se produce hasta el hospital, son 3 kilómetros escasos, que digo que es importante, y a las 21:10 horas se avisa al jefe de la guardia y de admisión. Es decir, a las 20:40 tenemos el incidente, a las 21:10 empieza todo. Se activa el protocolo de admisión, se evacúa el área de urgencia, es algo muy importante, el área de urgencias tenía pacientes. Lo que se dice es que tenemos que evacuar. Hubo colaboración de los pacientes, muchos de ellos pidieron el alta voluntaria y otros se colocaron, como veremos. Los primeros heridos comienzan a llegar a urgencias y ahí empieza a llegar de forma continua los lesionados. Sí que es cierto que con respecto a incidentes de múltiples víctimas, aquí ocurrió algo bueno, que empezaron a llegar los muy graves, es decir, nuestros compañeros del 061 de emergencias hicieron un muy buen triaje y empezaron a llegar los muy graves. Estos pacientes pasaron directamente a críticos. Se monta un gabinete de crisis, algo tremendamente importante, que tiene que estar en el plan de catástrofes. Se monta además en un sitio también tremendamente importante, en el servicio de urgencias, no hay que montarlo en otro sitio, en el servicio de urgencias es donde va a estar la chicha del asunto. Los miembros son la consejera en aquel momento, la gerente del Sergas, que es una gerente, el director general del Sergas, el gerente de la OXI y los directivos de la OXI en el despacho, pone ahí el despacho del gerente. Se fue a la sala junto del servicio de urgencias. Con respecto al 061, a la coordinación con el 061, se decide que los pacientes leves se van a ir al PAC de Santiago. El PAC de Santiago está enfrente al servicio de urgencias, con lo cual, si hacía falta que alguno de esos pacientes pasara al hospital es cruzar una calle, no es una calle, una vía de acceso. Los pacientes graves se irían al servicio de urgencias y los pacientes intermedios se irían tanto al servicio de urgencias del hospital del CHUS, que es Complejo Hospitalario Universitario de Santiago, como a la Rosaleda, que es un centro privado. Los éxitos se irían a multiusos de SAR, es decir, los sacaríamos de ahí. Los familiares se mandaban a un centro de convenciones, a un centro para hacer reuniones, para tenerlos allí, y las autopsias al Hospital del Conche. El Hospital del Conche está a 1 kilómetro también, es decir, había varios recursos ahí para utilizar. Primeras decisiones, reorganización del servicio de urgencias. Llegan los primeros acompañantes familiares. Aquí, bueno, como análisis de situación, se ubican inicialmente en una sala cercana al servicio de urgencias, eso no es bueno. Todos los que sabéis de incidentes de múltiples víctimas, siempre se piensa que tienen que apartarse del área de urgencias, ¿no? Se plantea cómo vamos a identificar a esos pacientes que nos van llegando, ¿no? Y localizar los heridos. Hay un momento de incertidumbre, ¿no? Porque empezamos con desconocido, desconocido 1, desconocido, desconocido 2, empieza esto. Al final se decide hacer un número de historia específico para ese incidente que nos va a ayudar. Y ahí empieza ya a rodar todo mucho mejor. Y más de un millar de personas se acercan al hospital para donar sangre. Es decir, otra de las cosas que ocurren, y todos sabemos, cuando existe una situación como esta, la colaboración es absoluta, tanto de la población como de los profesionales. O sea, la gente había momentos en los que no se sabía qué podía hacer. O sea, llega tanta gente que al final vais a ver luego los servicios implicados, pero es que hasta Gine vino. Gine quiso participar y se le mandó a suturar al PAC. Es decir, bueno, pues sutura en el PAC. Es decir, hay muchísima participación. Había gente que, compañeros de otros hospitales que viven en Santiago o iban a pasar el día de la apóstola a Santiago y que se acercaron
fue la ayuda impresionante. Y hay que gestionar eso también, ¿no? Otra cosa es que se hizo un segundo triaje. Aunque nuestros compañeros de 061 traían los pacientes allí, se puso a un médico con experiencia, a triar, para que tomara una decisión clara, si era crítico o inestable o si era estable. Si era estable, iba a ir a un circuito que era verle en la zona de observación, con lo que se iba a hacer era valorarle un área fuera del área de críticos o de monitores, que es lo que está en el servicio de urgencias del CHUS, y luego se pasaba a una planta, se habilitó otra planta que en la cuarta, que la del servicio de urgencias está allí en la menos dos, y era como una sala de espera de resultados, un área de espera de resultados, pero apartado de la zona crítica, de la zona en la cual estábamos ahí. De ahí se solicitaban las pruebas y se hacía el acta de ingreso. Al final esto sí que se vio que fue una buena idea, tener un compañero con experiencia y que se dedicara solo a decir qué paso yo a críticos, qué no paso, fue una ayuda a mayores. Los pacientes, la reorganización del servicio de urgencias, voy rápido entonces, los pacientes que estaban en el servicio de urgencias se solicitaron al hospital, lo que decíamos, los pacientes graves inestables pasaron a la zona de críticos y monitores, lo que os estaba comentando. Los pacientes estables ocuparon el resto de espacios, curas, traumas, sillones, y en cada zona había un médico y una enfermera responsables. El área de observación se dio para dar asistencia a los pacientes, y había otra cosa también que fue interesante, que fue el hecho de que un facultativo se encargó de priorizar la realización de estudios radiológicos, que se realizaron más de 350 estudios, con lo cual priorizaba cuál era primero el que teníamos que hacer, algo muy importante. El hospital de Conso y Gil Casares, que están pegados, Gil Casares está pegado al complejo hospitalario universitario de Santiago y el Conso, que está a un kilómetro aproximadamente, se reservaron para los ingresos, se habilitaron para ingresos, era verano, algunas de las plantas estaban sin pacientes ingresados, se habilitaron. El hospital de Conso se utilizaron recursos de soporte, se activó el área de radiología y también se utilizó para derivar la cirugía programada del día siguiente, porque la dinámica del hospital sigue funcionando. El hospital de Barbanza, donde estaba yo, se mantuvo en estado de alerta y expectativa. El 061 movilizó todo el personal de los PACs, Berta Mirán, Negreira, que son ayuntamientos y PACs están cercanos al área, Padrón, Estrada, Arzúa, Melide y Iberia García, para que fueran allí. Y una vez trasladados todos los heridos desde el lugar del siniestro a los diferentes centros sanitarios, el 061 puso a disposición del hospital las ambulancias para posibles traslados secundarios. ¿Qué se hicieron? Una cosa también que se hizo fue, a medida que se iban atendiendo los heridos, se informaba a los familiares, se informaba de los heridos, no de los muertos inicialmente. ¿Vale? Se facilitó una sala próxima con la atención muy importante de psicólogos, psiquiatras y trabajadores sociales. Y tan pronto se tuvo el primer registro de pacientes, la consejera de Sanidad y el gerente informaron de forma continua, cada media hora, cada hora, a los familiares. Eso fue lo que pasó. 220 pasajeros, 157 heridos, 63 fallecidos, 113 fueron al CHUS, al Complejo Hospitalario de la Universidad de Santiago, y al PAC, y 44 a otros hospitales. Pongo ahí a 22 a la Rosaleda, 7 al CHUAC, 9 a Pontevedra, 3 al Miguel Domínguez, un privado en Pontevedra, y 3 al Comarcal de Salnés. Solo para deciros, se hospitalizaron 113 heridos, 58 altas, 28 unidades de críticos, 17 a REA, 8 a UCI, 3 a cuidado, a la UCI pediátrica, neurología, 18 hospitalizaciones convencionales, 1 urgencias y 8 fallecidos. Los servicios implicados, ahí los tenéis, traumatología, neurocirugía, cirugía torácica, todo, porque al final un incidente de múltiples víctimas en un hospital requiere a todo el hospital funcionando. Los estudios radiológicos, 2 resonancias, 124 TACs, 283 radiologías simples, es decir, el montante de estudios radiológicos, del trabajo de radiología también es tremendamente importante ahí. Voy a pasar por encima la radiología que se hizo, los TACs ahí, ya veis, TAC cerebral 68, toracodomial 29, para que os deis cuenta de la cantidad que se hicieron, 124. Las lesiones más frecuentes fueron 19 traumatismos craneoencefálicos graves, 15 fracturas, 23 traumatismos torácicos cerrados, 43 fracturas de huesos largos, 2 amputaciones traumáticas y 5 traumatismos abdominales cerrados. Quirófanos operativos 11, si sacáis el cómputo salen 13, pero es porque se hicieron 6 de trauma, 4 de neurocirugía y 3 de cirugía general. Actividades posteriores, la identificación de los fallecidos, el traslado de los pacientes a sus centros de referencia una vez estabilizados, porque la gente al final se quiere ir, porque esto genera un estrés para las familias. Otro tema importante, la gestión de ortoprótesis, porque se necesitaba ortoprótesis, e incluso el juego de las ortopedias por el medio.
los estudios radiológicos evolutivos, el apoyo psicológico y la visita de las autoridades. Fijaros, prensa, que algunas veces se ponía la bata y se metía por allí, que decía que eran familiares. Las claves del éxito, la respuesta de todo el personal, la inmediata reorganización del servicio de urgencias, que fue también algo muy importante, la rápida información sobre los heridos, que hace que tengamos transparencia, algo tremendamente importante en nuestro sistema, que seamos transparentes. Atención al servicio de urgencias y hospitalización y la actividad hospitalaria en los días posteriores al accidente. Muchas gracias y perdón por venir. Muchas gracias, José Manuel, por tu exposición. Y tiene la palabra Eligio Corral. Bien, buenos días. Muchas gracias, Fernando, por tu invitación. Personalmente te lo tengo que agradecer. Y es para nosotros siempre un placer el poder estar aquí para compartir nuestra experiencia en esos temas, ¿no? Bueno, yo no he venido aquí a contar nada de mi libro, ni a contar lo que hemos hecho, ni lo buenos que somos, ni lo bien que hicimos las cosas. He estado oyendo durante estos dos días un montón de ponencias, comunicaciones y en muy pocas he visto autocrítica, casi todos hablando de lo bien que les salen las cosas, y eso la mayoría de las veces no nos vale para nada, a ninguno, ¿no? Para eso no venimos a los congresos. He intentado traer con esta presentación que me pidieron cuáles fueron las lecciones aprendidas, en este caso en aquellas cosas en las que he participado, ¿no? He tenido la suerte o la desgracia de estar en muchos atentados terroristas, tanto de ETA como luego el 11 de marzo, o INMVs como Barajas, etcétera. Y me creo en la obligación de contar cuál ha sido mi experiencia y cuál ha sido aquello que yo he visto que puede serviros a todos vosotros para mejorar, ¿no? He intentado resumir en estos 11 puntos, a ver si voy a un minuto por punto, porque hemos quedado en 10 minutos por presentación, todo lo referente a aquello que casi siempre nos preguntamos con respecto a los IMVs, ¿no? A los IMVs, en este caso, a los que son ocasionados por atentados terroristas. Con respecto a la recepción del aviso, en función de lo que hemos visto, del desastre que teníamos en la recepción de los avisos en los años 90 con los atentados de ETA, Vallecas, Avenida Badajoz, etcétera, los más importantes, pienso que después de todo ello, lo mejor es tener una central integrada tipo 112 en la que se haga un aviso multiagencia en el mismo momento, ¿no? No puede ser que todos aquellos que vamos a estar trabajando en el mismo incidente tengamos activaciones diferentes, cada uno a un tiempo, y no seamos ni siquiera capaces de coordinarnos para generar un protocolo con el 112 para que nos active todos a la vez. Por lo tanto, esa es la conclusión después de todos los desastres que he vivido dentro de los desastres, ¿no? Pienso que es también muy útil tener una red de radio en las infraestructuras principales de la ciudad, ¿no? El teléfono no siempre funciona bien, comunica, está atendiendo tonterías en vez de dedicarse a lo importante y por lo tanto el tener una red de radio desde el servicio de emergencia, en nuestro caso lo tenemos con Metro, con Renfe, en los puntos críticos de la ciudad, te ayuda bastante. Algunas de las llamadas del 11 de marzo vinieron directamente desde esa red de radio y fueron mucho más precoces y de más calidad porque esa gente está más entrenada que las que venían del ciudadano. Por lo tanto, desde el punto de vista de la recepción del aviso, esa primera parte en una emergencia, creo que es lo que les puedo decir bajo mi experiencia, ¿no? El envío de la primera respuesta. Bueno, aquí hay mucho que hablar, ¿no? Obviamente estamos hablando de desproporción de necesidad y ese recurso, no estamos hablando de un incidente de 3 o 4 víctimas, ¿no? Yo pienso que hay que ahorrar la primera respuesta hasta... No hay que meter todos los huevos en la misma cesta, ¿no? Yo creo que aquí fue modélico lo que hicieron en París cuando el atentado múltiple de octubre del 2015, ¿no? Ellos tienen un sistema que se llama Camembert, por el que dividen la ciudad en tres partes, como un quesito, y solo envían los recursos de ese tercio del quesito
al lugar donde ha ocurrido el incidente. Y además lo llevan haciendo, desgraciadamente están siendo muy azotados y lo llevan haciendo de manera que, aunque sabían la cantidad que tenían de lesionados en la zona donde estaba la zona, el área de Bataclan y todos esos pequeños pubs, no enviaron, se dejaron un quesito sin enviar ni un solo recurso, ¿no? Y estaban molestos todos los servicios de emergencia, tanto del SAMI como de los bomberos, pero los dejaron y fue muy útil, ¿no? Tenían el otro quesito que atendía el Estadio Nacional de Francia, donde ocurrió también otra parte de los atentados, pero pienso que esa es una cosa. Nosotros en el 11 de marzo dividimos el operativo en tres partes, porque al principio solo teníamos noticia en los primeros minutos de dos focos. Uno, hace una parte la dejamos para atender el resto de Madrid y dos, los enviamos para allá. Cuando ocurre el tercer incidente en el pozo, nos damos cuenta que no tenemos nada para enviar prácticamente. No habíamos metido en esos dos, sobre todo eso fue un error mío porque fui el que hice esa división, ¿no? Y enviamos al tercer foco una unidad con la doctora Isabel Casado, que actualmente es la subdirectora general y que está aquí en la sala. Ella sola, que estuvo más de 20 minutos con no sé cuántos muertos, 60 y tantos muertos y un montón de heridos críticos, ¿no? Por lo tanto, en un primer momento, prudencia a la hora de enviar los recursos, ¿eh? Sí, ocurre cada mucho tiempo un incidente en múltiples provincias, pero prudencia, porque podemos tener más, y más en estos momentos en los que vivimos, en los que los incidentes son evolutivos, escalonados, etcétera, ¿no? Considerar las vías de entrada y pensar en la salida. Es más importante esto que el triaje, es más importante que la elaboración de heridos, es más importante que nada. ¿Cómo puedes decir esta barbaridad? Es más importante este aspecto policial en el inicio del atentado, en el inicio del incidente de multiviolencias, que cualquier otra cosa. Vean esto. Esto es Bataclan. No había manera de entrar ni de salir de eso. Los camilleros que llegaban a Bataclan tuvieron que camillar 500 metros para poder encontrar su ambulancia y poder trasladar al paciente. Esto es el desastre de Bataclan. Esto nos lo han contado los compañeros, esta foto me la ha dado Pierre Carly. Esto es el desastre. Esto es lo que no puede ser. No había en absoluto coordinación. Alguien ve alguna coordinación por algún sitio, ambulancias, coches de bomberos, policía. Esto es un desastre, sobre otro desastre. Por lo tanto, desde la central, desde un inicio, atención, todas las unidades que vayan entran por esta vía y salen por esta otra y nadie entra por esta otra y se quedan en este punto de espera. Lo más importante, una cosa como esta, antes del triaje, de que vamos allí, del agrupamiento de víctimas y de todo eso. Coordinación al inicio de la respuesta. Tercer punto que creo que a todos se nos ocurre que es importante en el inicio, ¿no? Obviamente, coordinación a la hora de localizar el foco y de la entrada al foco, ¿no? Son procedimientos policía dependientes. No son procedimientos ya sanitarios, son procedimientos policía dependientes. Absolutamente. Y el tiempo del procedimiento lo dirige la policía, porque el tema de la seguridad y la autoprotección está antes que ningún otro. Por lo tanto, coordinación con policía antes de llegar. Es importante que lleguemos a un acuerdo con policía, con la policía que es competente, que seguramente sea la Policía Nacional en todas las autonomías. Con esa policía, inmediatamente coordinación, ¿qué hacemos? ¿Entramos? ¿No entramos? ¿Vamos? ¿No vamos? ¿Qué hacemos? Son procedimientos policiales dependientes. Esto también es algo que he vivido y en el que hemos metido la pata. Yo recuerdo el atentado de Vallecas en el que había gente de civil y que estaban mezclados policías con eso, atendiendo al lado de un fuego que no sabían si iba a explotar el otro coche, ¿no? El atropello masivo de Niza. Para darles un ejemplo de descoordinación, nos lo han contado ellos, yo no lo cuento sin que me hayan dado permiso para contarlos. Empezaron a atacar el atropello de Niza, los bomberos por un sitio y el SAMI por otro. Fueron atendiendo por su cuenta cada uno y mandando a cada uno a los hospitales por su cuenta sin ninguna coordinación hasta que se juntaron en el medio. Lógicamente, en algún momento se tenían que juntar. No hubo coordinación en ningún momento con la policía, en ningún momento tampoco, ¿no? Por lo tanto, procedimientos, policía dependientes. Y bueno, puedo contar lo de los compañeros de las Ramblas porque nos lo contaron ellos también. Si ven ustedes una foto del atentado de las Ramblas, todas las ambulancias del SEN, había 5 ambulancias en una foto que estaban aparcadas al lado de la furgoneta que había atropellado a todo. Si esa furgoneta hubiera tenido las bombonas que tenía que tener, bueno, ninguna coordinación en ese sentido tampoco. Liderazgo operativo.
Desde el punto de vista operativo, es necesario un líder global en estos. Y un líder global que no tiene que estar mezclado en la escena, que tiene que dar un paso atrás, que tiene que verlo desde una cierta distancia, ¿no? Que no tiene que ocuparse ni siquiera de la gestión del foco, sino que tiene que estar un paso. Y lo digo porque eso fue mi ejemplo, ¿no? Yo me ocupo de Atocha en un inicio, fue un error absoluto. Un error que me llevó a no manejar bien los recursos durante un cuartel o 20 minutos hasta que me di cuenta y digo, hay que irse para atrás y vamos. Y eso me hizo que a lo mejor no distribuyera bien los recursos del Pozo y de Telle, ¿no? Por lo tanto, un error que he aprendido de una experiencia personal, ¿no? Y no lo tenía que haber aprendido así, sino de otra manera, ¿no? Por lo tanto, un paso para atrás, el que se considere el líder operativo asistencial del servicio de emergencia. Elvigio, 2 minutos. No voy a poder, pero es que soy el único al que le has dicho 2 minutos. Los demás han estado 15 o 20, pero si quieres lo dejo. No, no, hombre. El liderazgo político. Es fundamental tener un líder político al lado, ¿no? Está claro que debe estar próximo, pero no cerca. Es el que te va a facilitar, sin duda, el que todas las cosas alrededor funcionen, ¿no? Por lo tanto, importante. Siempre decimos los políticos, es importante tenerlos al lado. No vamos a ir más rápido, Fernando. Organización en la escena. Es fundamental establecer estos 5 puntos, ¿no? Muchos de ellos no los hacemos. Y además en este orden, ¿no? Medios materiales específicos. Está claro que hay que tenerlos, pero solo si los tenemos y los usamos todos los días. Es absurdo tener un camión aparcado que le vamos a utilizar una vez cada 3 años que solamente ni arranque, ¿no? Los materiales que tengamos los tenemos que utilizar en el trabajo diario. Optimizarles para el trabajo diario. Si no, es absurdo tener materiales de catástrofe. No los compréis. El triaje. Olvidémonos de esos triajes de los libros. La mayoría de los que lo han escrito no han hecho en su vida un incidente de múltiples víctimas. Triaje sencillo. Primer triaje, muerto o no muerto. Segundo triaje, anda o no anda. Tercer triaje, el único triaje que realmente debe ser médico, que es cirugía o no cirugía, nada más. Esto lo hicieron muy bien los franceses. Ellos lo dividen el triaje en urgencias absolutas y relativas, les importa un bledo los verdes, solo les interesan los pacientes que van a los hospitales y, por lo tanto, aquellos que tienen necesidad de triajes y es antes un bazo que un traumatismo craneoencefálico, el que necesita cirugía urgente y el que necesita cirugía diferida. Medidas asistenciales en la escena, está claro. En un foco inestable debe predominar el rescate sobre la asistencia. Y nosotros también metimos la pata en algunos focos, donde me encontré algún médico que se ponía a intubar al lado del vagón, ¿no? Es completamente absurdo. Rescate y fuera de la escena, agrupamiento en el agrupamiento de heridos, hacemos ya la estabilización y el triaje si queremos, ¿no? Bien, ahí esta diapositiva la quiero poner que me la dieron también los franceses, del cual se habla del concepto del control de daño y su extensión al ámbito hospitalario, ¿no? El tema del damage control, pero también extendido al ámbito hospitalario. Sin duda, esto es lo que tenemos que intentar llevar a cabo en todo este tipo de incidentes. Distribución a hospitales. Yo pienso que a los hospitales en los incidentes de múltiples víctimas no se les pide permiso para llevar. No se les dice, tenéis camas, se les informa. Os vamos a llevar 5 pacientes, sí, 5, 6, 7, los que sean, os los vamos a llevar. Y vosotros actuar organizándoos como nosotros nos hemos tenido que organizar. Es absurdo que se pierda permiso en llamar a una coordinadora de camas o lo que sea. Dime hospitales, pero ¿cómo que dime hospitales si tengo 45 heridos para trasladar? Os informo, eso sí, que van 6 heridos aquí, 7 aquí, 8 aquí, y eso sí, a eso tienen derecho, la información, pero no obviamente a la solicitud de camas en todos estos casos. La distribución debe ser hecha desde la escena. Nosotros tuvimos en el caso del 11 de marzo 4 focos, de los cuales 3 funcionaron con un simple técnico que se encargó con una libreta de anillas y un boli a decir, tú vas al Marañón, tú al otro, tú al otro, tú al otro, y se distribuyó bien. Y un foco que fue el de Tellez, el más numeroso, que fue un desastre absoluto, en el que no hubo ningún técnico que hiciera la distribución y fueron todos al Marañón y colapsó ese hospital en los primeros minutos. La distribución desde la escena. Y en convoy, si puede ser, para ayudar a que sean dirigidos por la policía o por la Guardia Civil, ¿no? Y la capacidad de respuesta. Está claro, todo esto que decimos no vale nada si no tenemos una capacidad de respuesta. Y la capacidad de respuesta es convertir a un servicio de emergencias en un servicio de emergencias y catástrofes. Si estamos preparados solamente para dimensionar el servicio, para la atención del día a día, olvidémonos, tenemos que tener una extra respuesta. ¿Cómo lo hacemos? Esta fue la capacidad que tuvimos el 11 de marzo, nos cuadruplicamos en una hora. Podemos cuadruplicarnos, podemos doblarnos o triplicarnos
teniendo acuerdos con protecciones civiles, con ONGs, etcétera. Podemos integrar, como hemos hecho en nuestro caso, protección civil, pero tenemos que tener una extra respuesta porque no nos vale. Con los del día a día no nos vale para atender el 4 o 5 veces el número de víctimas que tienen el número de nuestras ambulancias. Y por último, la postcatástrofe, que debe ser asumida en cierta parte también por el servicio de emergencias, ¿no? Lo digo porque en este caso también lo hicimos en esto con todos los fallos que tuvimos, pero se pudo organizar, se pudo acompañar a los familiares durante todas esas horas hasta que dura la identificación de los heridos. También en esto yo pienso, y es una lección aprendida, creo positiva en ese sentido, que debe tener el servicio de emergencia una implicación. Y nada más, siento el retraso, Fernando. Salud. Muy bien, Eligio. La verdad es que al final lo has cuadrado. Un poquito. Bueno, y hombre, agradecer a Eligio y a Jaime por la capacidad, dentro del poco tiempo que han tenido para hablar, de la capacidad autocrítica que han tenido, porque yo creo que de todas estas, de todos estos incidentes que se atienden en un servicio de emergencia, yo creo que si algo es importante es hacer autocrítica después, para aprender, ¿no? Y para sacar cosas en positivo. Pues nada, tiene la palabra Justo. Yo arrancaría para provocar un mínimo de debate esto. Vamos a ver, yo tengo un pie dentro, un pie fuera, es decir, soy un ciudadano cualquiera, soy un observador, pero también soy un periodista, y me llama poderosamente la atención una cosa, que todo esto que habéis enseñado, yo he estado ahí y lo he vivido todo. Hasta has sacado tú una portada, que era mi portada de mi periódico en la prensa internacional, porque yo volé inmediatamente después de la noticia, ¿no? Es decir, que he visto al 11M, he visto... Pero es que además, como lo hemos debatido recientemente, Eligio, yo tengo una experiencia personal de primer interviniente en los años duros de ETA de los 80, porque solo al lado de mi casa yo he sido despertado y he bajado en pijama, con todavía los heridos o los muertos delante, en 6 atentados con 23 muertos. Es decir, yo me he empapado las manos en la sangre de un guardia civil que luego murió en la clínica de Rosario, al lado de la República Dominicana, todo alrededor de mi casa. Es decir, todo ahí. Es decir, que como periodista, como ciudadano, pero también como observador muy motivado, porque os conozco, os frecuento, y entonces veo que hay una constante. Y hay una expresión que has utilizado tú, que me gustaría utilizar para provocar una pregunta al aire, que es decir, a todos, ¿no? ¿Cómo veis, según vuestra experiencia, los protocolos de actuación y de coordinación entre servicios diferentes? Es decir, bomberos, policía, SEMS, etcétera, en momentos extraordinarios como son los incidentes de múltiples víctimas de muchas facetas. Puede ser el terrorismo, puede ser la riada, puede ser el terremoto, puede ser cualquier cosa, o los atentados de entonces y los nuevos atentados de hoy. Es decir, lo de gestionar el caos, expresión tuya, Jaime. Eso. ¿Cómo lo veis? ¿Hay mucho que trabajar todavía en esto? Entre servicios, no dentro de vuestro servicio. No, es para todos. Bueno, yo creo que los procedimientos son esenciales, ¿no? Que tanto en la atención individual como en múltiples víctimas, ¿no? Que hay que evitar en lo posible el síndrome de yo considero. Eso es lo que está matando a los servicios de emergencia y en general a los médicos. Hay que evitar ese síndrome absolutamente, y que todo lo que podamos hacer para procedimentar, sabemos que luego del procedimiento se va a cumplir el 50%, pero se cumpla el 50%, no el 5%, ¿no? Yo pienso que muchos de los errores que hemos tenido han sido por falta de coordinación entre los servicios de emergencia y seguridad y rescate, ¿no? Sin duda tenemos que seguir trabajando en ello. He comentado desde el principio que son policía dependientes. Tenemos que seguir trabajando en este sentido con la policía y tenemos que seguir trabajando, obviamente, con los bomberos, etcétera, etcétera. Todo lo que se procedimente será bueno. A nosotros nos ha dado mucho resultado en el trabajo individual la procedimentación. Nosotros no concebimos que nadie haga una cosa con un paciente que no esté sujeto a procedimientos. No lo concebimos y no lo admitimos tampoco. Y creemos que en este caso, en los procedimientos de muchas víctimas, falta todavía mucho camino por andar. Pero hay que procedimentar, hay que trabajar mucho con ellos. Sabemos que es muy difícil, diferentes cadenas de mandos, diferentes filosofías, diferente formación, pero hay que procedimentar todo lo que se pueda con esto. Jaime, ¿tú cómo lo ves desde Cataluña? Sí, yo estoy totalmente de acuerdo con Eligio, ¿no? Y de hecho hay que procedimentar, pero el procedimiento no puede ser un corsé, porque no debemos... Nosotros
se debe tener un cuerpo doctrinal y tiene que haber un procedimiento, evidentemente, pues para una serie de situaciones. Pero hay otras que el procedimiento debe ser continuamente variable. Porque los escenarios son variables, los escenarios, y entonces procedimentar, nosotros podemos procedimentar cómo actuamos en un código ictus, podemos procedimentar cómo se resuelve el código IAM y qué medicación y cuál es puede ser el proceso de intubación de un paciente y cuáles los fármacos que vamos a utilizar. Y hay otro tipo de procedimientos, sobre todo aquellos que intervienen actores cruzados, que yo creo que muchas veces lo que hay que aplicar es el sentido común, aunque es el menos común de los sentidos, ¿no? Porque en ocasiones el procedimiento encorseta. La interrelación con otros operativos funciona bien, pero hay una cuestión que es real. Hay una cosa que yo sí lo he vivido, no sé, Sergio, vosotros, y es la obsesión que hay siempre por el listado de las víctimas y la obsesión por ver quién es el político que lanza primero la información. Y ahí tengo que reconocer que los de salud siempre nos quedamos atrás. O sea, yo tengo la sensación, y lo digo con todos los respetos, que siempre es más potente el consejero de Interior que el consejero de Salud, siendo los dos consejeros. Y como decía un día... Como decía un día... Bueno, no me sale el nombre. Nosotros somos los de después, ¿no? Javier Quiroga. Decía un día Javier Quiroga en una exposición, nosotros somos los de después, pero somos necesarios. Y, por cierto, yo voy a lanzar, para reforzar lo que digo, una pregunta a todos los compañeros que están aquí. ¿Estamos todos de acuerdo que la magnitud de una emergencia la da el número de víctimas? Sí. ¿Por qué digo esto? Mirad, si en el incendio que hubo en Tarragona hace unos años de Horta de San Juan no hubieran muerto 4 bomberos, eso hubiera tenido el eco que tienen todos los incendios en verano y que se queman cientos y cientos de hectáreas. Si en el Madrid Arena no hubieran muerto las chiquitas que murieron, la repercusión hubiera sido la que hubiera sido, porque el pescado de hoy se envuelve con el periódico, ¿no?, de sí, mañana. Sí. Por lo tanto, ¿qué quiero decir con esto? Quiero decir que si somos esenciales, ¿por qué a veces siempre estamos en segundo plano? Ya, pero perdóname que entro, te interrumpo. Sabéis que en Europa hay varias escuelas. España más o menos está organizada en esto, en la franco-alemana, ¿no? Es la escuela franco-alemana. Por ejemplo, la italiana es una anomalía, donde tu pregunta no tendría sentido, porque el consejero de Interior se calla y comanda Protección Civil en cualquier ámbito. Es decir, le manda a la policía, le manda a todo. Es decir, hay varias escuelas, ¿no? Y aquí estamos todavía probablemente en una fase donde no se ha aclarado mucho esto, ¿eh? Hay interferencias en esto, en ámbitos de competencias políticas, de consejerías y ministerios, ¿no? Sí, claro, que se producen. Yo creo que eso es lo que hay que mejorar. Y luego hay una cosa que yo creo que hemos de intentar transmitir. Y solo podemos transmitirlo de una forma y es no entrando en el juego. Y es esa presión que se ejerce con el tema de la información a priori, ¿no? Yo he puesto como ejemplo el incidente este de Tarragona. O sea, yo es que le tuve que decir a mi director general, mira, no me llames más porque no te cojo el teléfono. O sea, no me llames más, no te lo cojo y luego ya veremos lo que haremos. Y luego me cesas, pero ya no te lo cojo más. O sea, yo no puedo estar pendiente, pásame cuántos heridos, cuántos han ido, pero vamos a ver, pero si no sabemos dónde están. Sí, pero tú no veías una situación. Vamos a ver, yo eso lo he seguido. De las 13 chicas que han muerto, 7 eran italianas. Claro. Eran todas Erasmus, ¿no? Sí, sí. ¿Tú sabes sí. las presiones de las embajadas de varios países que querían saber? ¿Hay de las claro. mías, hay no de las mías? Y la presión precipita a una información errónea, porque cuando he hecho alusión a la actuación del comisario de Mossos d'Esquadra, no lo hacía como una crítica hacia la actuación en sí de la policía, sino que el ceder a esa presión precipita a una información de decir, vale, oye, ¿qué habéis contado? 14 éxitos. Cuando eran 13, ¿qué es peor? La pregunta que yo hago es, ¿qué es peor? ¿Retrasamos esa información
y la intentamos dar de una forma fidedigna. Vamos a ver, las informaciones erróneas lo único que llevan es a la desconfianza de la población. Por supuesto. Si la población desconfía de lo que le estamos diciendo, porque estamos con informaciones contradictorias, para mí, en mi modesta opinión, yo creo que esto es un error. Y esta obsesión no hay que tenerla. Y todo necesita un proceso. Y los que hemos vivido y todos los que estamos aquí hemos vivido. Cuando se produce una situación de este tipo, los primeros 45 minutos son de caos total. Totalmente. Ya. Es que vamos a ver, es que no hay nadie que llegue con la varita mágica. O sea, sí, pero como periodista te digo una cosa, en ese momento hay que mandar a tomar viento la información, en el sentido, la urgencia es la respuesta sanitaria, es la respuesta de emergencias. Los periodistas venimos después y a los políticos de vez en cuando hay que tener el valor de mandarlos a tomar viento, que nos dejen trabajar bueno, en paz. Bueno, que jueguen su papel. Es un poco eso, pero perdonadme que lo estamos monopolizando aquí. Yo quería provocar un poco algunas preguntas, por favor. Os veo en penumbra, no veo nada en realidad. A ver si alguien tiene alguna pregunta para estos señores. Por favor, el que pregunte que se identifique. ¿Tú ves algo? Hola. Sí. Soy Alberto Montarello, soy médico del SUMA. Y puedo presentarme brevemente. Bueno, aparte de ser un área de interés profesional personal en los incidentes múltiples víctimas, pues he contribuido tanto al desarrollo del procedimiento de mi propio servicio como he estado comisionado también para la unificación de procedimientos con el SAMU recientemente en la Comunidad de Madrid. Y bueno, pues a través de, también soy fundador de una empresa que se llama Tasica, que bueno, pues que intentamos introducir en este sentido desarrollos. Un poco me veía a raíz de lo que habéis comentado, hacer simplemente unos incisos. Creo que hay varios aspectos críticos, evidentemente, muchísimos en este contexto. Algunos de ellos son imposibles de prever o imposibles de controlar, como va a ser la particularidad del escenario, que evidentemente va a desbordar cualquier previsibilidad y va a hacer que, como decía Viri, se aplicara el 50 o el 30 o el 60% de lo procedimentado. Pero, bueno, en este sentido, yo creo que es importante la formación, pero muy complicada, hay que formarse para equivocarse lo menos posible, pero la formación a través de simulacros presenciales es muy poco coste eficaz. Habría que buscar métodos más prácticos, más efectivos, a lo mejor de formar a la gente en sucesos que son muy poco frecuentes y, por tanto, van a ser difíciles de entrenar. Pero a mí me cuesta pensar en avanzar cuando tenemos aspectos tan básicos, tan mal resueltos, como son, sobre todo, la captura y la difusión de la información en este contexto. En un incidente de múltiples víctimas, en mi caso particular, yo cuando tengo un paciente tengo un tablet PC que me aporta información y en la cual yo centralizo información y la pongo a disposición de todo mi servicio en el primer momento. Pero si en vez de un paciente tengo 20 o tengo 30, lo tiro, lo aparco, me cojo un boli y un papel y empiezo a registrar ahí las cosas. Y aparco esa tablet que está conectada a 3G y si falla pues tiene conexión, posibilidad de wifi, tengo otra consola en la ambulancia que también está conectada, con la que yo habitualmente vuelco mis datos y los pongo al servicio de mi centro coordinador y lo cambio por una transmisión mediante un radiocomunicador con un canal de un ancho de banda tan corto como es el de la voz, con una tanta vulnerabilidad para el error y jugamos al teléfono escacharrado y entonces vamos transmitiendo toda esa información. Yo no entiendo por qué cuando nos sentamos complicamos más la cosa buscando un cuarto canal o un quinto canal de mando o intentando ver cómo lo manejamos con esos medios tan precarios cuando tenemos los medios tecnológicos que tenemos. Sí, yo no entiendo todavía por qué no haya herramientas que nos ayuden a capturar la información en el momento, a centralizarla y en ese momento me da igual el político, me da igual el consejero, la va a tener con el perfil de acceso que le corresponda, va a tener la misma información en tiempo real que nosotros. Entonces, el verdadero debate para mí es eso. Por supuesto, hay que formar, hay que procedimentar, hay que estudiar, pero estamos recurriendo todavía a métodos del siglo XX y yo no percibo una conciencia de que eso de verdad sea una urgencia de cambiar para poder avanzar. Me gustaría saber vuestra opinión. Yo, perdona, yo pienso que lleva toda la razón. La verdad es que hoy en día la única forma, creo, o la más efectiva que hay de prepararse, entrenarse en este tipo de situaciones es mediante la realización de simulacros. Simulacros bien trabajados, bien hechos y lo más real posible, incluso hasta que la gente que tiene que intervenir pues sepa lo menos posible de ese simulacro que va a tener lugar, ¿no? Realmente es complicado organizar un simulacro y no sé por qué se hacen tan pocos simulacros. Yo le lanzaría esa pregunta a los compañeros a ver cuál es el motivo de que se hagan tan pocos simulacros, porque realmente es la única forma de formarnos ante situaciones de ese tipo que nos pueden venir
en cualquier momento y cualquier día del año, sin esperar. Fernando, una pequeña apostilla a tu pregunta, me añado en cola. Simulacros programados, simulacros de repente que lo sepan solo dos o tres elegidos, simulacros por ordenador, es decir, la palabra simulacro abarca muchísimas formas y cada país tiene además su historia de simulacros. Bien. Mira, yo creo que con respecto a los simulacros que dice el compañero, a nivel de coordinación en los centros coordinadores, los simulacros es coste cero. Tengo la suerte de conocer todos los centros coordinadores de este país y al final lo que pasa es que debido a la normativa europea con el 112, ya no es que tengas que gestionar el simulacro con tu propio servicio, sino que, por ejemplo, aquí en Castilla-La Mancha y en muchas comunidades, el 112 no pertenece a Sanidad, pertenece a Interior, Administración, con lo cual es más complejo. Si ya es complejo vender a tu servicio, que vas a hacer un simulacro real, y yo estoy por real, porque al final programado estamos en España, y cuando lo saben dos, lo saben cinco, claro, y cuando empieza el simulacro, claro, todo el mundo sabe lo que va a pasar. Claro. Con lo cual, simulacros programados al final no sirven, desde mi punto de vista. Y la complejidad es la que te comento. Tienes que venderle a una consejería, a una administración que no es para la que tú trabajas, que vas a caer el sistema a las 12 de la mañana. Lo que decía Jaime, los directivos están de guardia a las 3 de la mañana en casa. Pues a lo mejor hay que caer el sistema a las 6 de la mañana. En ese sentido, efectivamente, habrá coste eficaz no solamente en términos económicos, sino de esfuerzo. Es decir, un servicio como puede ser de Madrid, en Samur, en Suma, igual hace uno o dos grandes simulacros con mucho esfuerzo a lo largo del año. Yo en ese sentido creo que hay técnicas de gamificación para aprender. Es decir, una operativa se puede interiorizar jugando en un videojuego. Y luego cuando vayamos a un simulacro, tenemos que buscar un máximo aprovechamiento y una máxima aplicación de algo que tenemos ya más o menos entrenado. Es como la simulación en términos de otras habilidades clínicas. Yo creo que hay, por ahí, o sea, en lo que es formación, hay muchísimo que avanzar, pero para mí la clave sigue siendo la captura de la información y la difusión de la información en este tipo de sucesos. Nos permitiría también estudiar en realidad qué ha pasado a posteriori, minuto a minuto, en el simulacro. Ahora reflexionamos un poco a base de impresiones y a base de datos que no hemos capturado en tiempo real, casi en ningún caso. Pero de todas formas, claro, esa información era lo que decía yo estoy, Jaime. Muchas veces en el centro coordinador es que piden información antes que la sepamos nosotros. ¿Por qué? Por los diferentes canales que hay. Y evidentemente la presión de lo que decía yo estoy del accidente de los compañeros de Tarragona, la presión que viene de otro país para el político seguramente sea mayor que para el propio servicio que está atendiendo. Y lo que dice Jaime, cada vez es más habitual que ante un incidente complejo, la segunda vez que llamas al médico asistencial no te coge el teléfono. ¿Por qué? Porque hace lo que dice Jaime. Yo ya sé, tengo esto aquí, tengo que asistir aquí y cuando tenga un momento informo. Pero la presión internacional la hay siempre, en todos los que habéis citado, por ejemplo, en el 11M, sí, claro, en Angrois. ¿Por qué? Porque Santiago, ciudad turística, Madrid, ciudad turística, Barcelona, siempre hay la sospecha. Y multiplícalo por número de embajadas y de gobiernos extranjeros de que hay algún ciudadano implicado. Porque ¿cuál es la primera respuesta que dan en sus respectivos países en los telediarios? No hay ninguno de los nuestros. Uh-huh. O hay duda. Vosotros sabéis que 1,000 muertos en un accidente de ferrocarril en la India son 20 líneas. Un español que se ha perdido por gilipollas en el Nepal, llevamos una semana detrás de él, con perdón. Pero es que es así. Bueno, yo también quería decir, y de lo mío, ¿qué? ¿No? Con respecto a la coordinación, que no solo es la coordinación externa, es decir, yo creo que lo que en los hospitales ocurre una cosa similar. La exigencia que debiéramos de tener de un plan de catástrofes interno o externo, o interno y externo, que tenemos que tener, habría que ver si realmente está ese plan activado, realmente si está actualizado, y luego hay que hacer simulacros. Yo también defiendo que el simulacro no tiene que ser avisado. Puede haber dos personas o tres que sepamos claramente que van a estar implicadas y que no van, si no, no tiene sentido. Es decir, y yo creo que está claramente demostrado que si queremos mejorar, si queremos ver nuestras áreas de penumbra, si queremos ver nuestros puntos débiles, tenemos que hacer simulacros. Si no, va a llegar el día y lo que vamos a tener es la realidad. Esos puntos débiles los vamos a tener en el momento real. Y desde el punto de vista hospitalario, que intervienen muchos, muchos servicios, que intervienen pues incluso saber a quién hay que llamar inicialmente, quién es el que va a generar ese puesto de mando interno, no está claro. Yo la sensación que tengo es que muchos hospitales probablemente no esté claro.
Muy bien. ¿Alguna pregunta más? Sí. Identifícate, por favor. Sí. Hola, buenas tardes. Soy Rafa Castro, soy médico asistencial del SAMU Asturias. Coordino el grupo de IMV del SAMU Asturias y una unidad de investigación en emergencias que tenemos en la Universidad de Oviedo. Me han gustado mucho todos los ponentes. Realmente el compañero de Cataluña ha dicho una palabra que la he apuntado, ¿no? Y ha dicho literalmente cansino, en buen sentido de la palabra, y es sí. Que llevamos muchos años hablando, digamos, bueno, de cosas, yo creo que en cualquier congreso ese mes de hace 15 años habríamos dicho el problema de las comunicaciones, probablemente, ¿no? Y entonces yo creo que hemos entrado en un bucle que es difícil salir, y yo creo que la manera de salir es con la investigación. Es decir, en tema de IMV estamos a nivel de a propósito de un caso, ¿no? Contamos lo que hemos hecho, los problemas que hemos tenido, es muy interesante saber cómo son casos muy, digamos, epidemiológicamente raros, pues es muy interesante compartirlos, pero yo creo que llegó el momento de hacer algo de investigación, algo que es muy difícil en el tema de los IMVs, pero tendremos que encontrar las herramientas de investigación adecuadas. Tenemos métodos cuantitativos, métodos cualitativos, los mixed methods, es decir, hay herramientas que, bueno, habrá que intentar trabajar con ellas para ver si realmente podemos saber algo. Me ha gustado también, por parte del compañero de Cataluña, que utilizase un ejemplo de un autobús, ¿no? Yo creo que también en el campo de los IMVs, todo esto del NRBQ, atentados terroristas, es algo para lo que tenemos que estar preparados, evidentemente, pero en cierta medida tengo la percepción que contamina un poco la realidad diaria de los sistemas de emergencia. Nosotros en Asturias hemos creado un registro de IMVs donde participan, y espero que no se me olvide ninguno, Galicia, Asturias, Santander, País Vasco, La Rioja, Aragón, Baleares, y no sé si se me olvida alguien, ¿no? Cataluña, recientemente, ¿no? Donde estamos recogiendo las características epidemiológicas de los IMVs para analizarlas, porque realmente estamos hablando de una, si somos sanitarios, estamos hablando de una patología, entre comillas, que no hemos descrito, que no la conocemos. Entonces, el primer paso es conocerlo para ver a qué nos enfrentamos y llegar a unas, bueno, conclusiones científicas hasta donde se pueda, porque evidentemente es difícil. Los procedimientos, ¿no? De nuevo también, el compañero de Cataluña, los procedimientos nos encorsetan pues un poco. Me acuerdo en Asturias, cuando empezamos hace 15 años o más con esto, están lo que yo llamo los ISIS. Los compañeros decían, ¿y si pasa esto? ¿Y si pasa lo otro? Y acaban preguntando, ¿y si cae un meteorito? Mira, chico, yo te doy herramientas para solucionar el 90% y lo demás, pues, tendrás que apañártelas con estas herramientas. Y luego, algo que ha comentado Hervigio, en relación al triaje, todos intentamos elaborar herramientas que nos ayuden a tomar decisiones clínicas en entornos complejos, ¿no? Lógicamente, lo primero que tenemos que hacer es diseñarlas con la mayor evidencia científica que se pueda, que es muy poca, que es muy poca. Y una vez que diseñemos herramientas X, las que sean, ver si funcionan o no funcionan, pero siempre aplicando el método científico. Entonces, volviendo al principio, ¿cómo salir de este bucle cansino, muy entre comillas, y en un sentido totalmente positivo, ¿no? Yo creo que tenemos la herramienta delante y es la investigación, sin más. Una investigación que es mucho más difícil que investigar sobre la neumonía adquirida en la comunidad, por ejemplo. Y luego, un último apunte en relación a los simulacros. De nuevo, yo creo que llevamos mucho tiempo saltándonos un paso en la formación de nuestros sistemas de emergencia. Se elabora un procedimiento, se le cuenta a los compañeros y a continuación pasamos a hacer un simulacro. Es que llevamos años enseñando de RCP y no lo hacemos así. Enseñamos RCP, un instructor acompaña al alumno para que adquiera los conocimientos de RCP de manera parcial, de manera integral, y al final del curso de 3 días, pues, se le hace un simulacro de RCP.
Entonces, nosotros en Asturias lo que hemos incorporado es la figura del monitor que guía a la persona que está en un simulacro o ejercicio parcial, entre comillas, guiándole sobre qué tiene que hacer y si hay que parar el ejercicio, se para parar a dar explicaciones de nuevo a todos, ¿no? Y continuar con el ejercicio. Y el simulacro ya llegará. No sé lo que pensáis, son muchas ideas las que he puesto, pero sí me gustaría saber vuestra opinión. Sí. ¿Alguno quiere intervenir? Yo creo que los simulacros es mejor que nada, ¿no? No sé dónde he oído en una ponencia también que en ese sentido. Miren, nosotros, nuestros simulacros son unas formaciones, las puedes llamar simulacros o como quieras, en las cuales lo que queremos es que la gente adquiera hábitos. Ahora mismo estamos haciendo 16 simulacros con la Policía Nacional, con la Unidad de Intervención Policial, con los antidisturbios y la Unidad de Prevención y Reacción, en la que se forma toda la Unidad de Intervención Policial de Madrid con todo el SAMUR. Los 800 miembros de SAMUR con los 900 miembros de la Unidad de Intervención Policial. Todos, unos con otros. Eso si tú lo llamas simulacro, sí, llámalo como quieras, yo lo llamo formación. A todos los obligamos a entrar en una estación de tren, a recoger a 12 o 15 víctimas reales, que hemos caracterizado y que hemos puesto como tal, y los tienen que sacar bajo fuego, porque pegamos tiros y todo, en cómo lo haríamos cuando estuviéramos en un atentado de esos, protegidos con ellos, con escudos balísticos, nosotros con la protección balística, etcétera. ¿Eso lo llamo simulacro y que no vale? Bueno, como quieras. A mí me parece que eso sí vale, y que cada uno de los miembros de SAMUR, y sobre todo de policía, que nunca se habían formado en esto, cada uno de ellos que lo está haciendo, cuando le ocurre una vez, dice: una vez hice hace no sé cuánto con estos tíos del SAMUR y tuve que protegerles con unos escudos balísticos y tuve que sacarles mientras pegaban tiros desde atrás y me echaba la bronca el policía jefe que, porque no estaba cubriendo los 360 grados porque dejaba que entraban las balas por aquí o por allá y nuestra gente no se agachaba, no reducía silueta, no cogía al paciente en función de unas características mínimas, no le ponía, no se dedicaba solamente a poner el torniquete en el hemostático, sino que hacía tonterías como mirar vía aérea o no sé qué y no sé cuál. En fin, les estamos enseñando a cambiar el concepto en este tipo de incidentes. Eso, si tú lo llamas simulacro, sí que no vale. Para mí es una formación que cambia hábitos. Tú a los simulacros los llamas simulacros, yo los llamo formación. Si quieres, llámale de otra forma, son formación. Y todo el mundo que se haya visto inmerso en un simulacro de estos, no lo olvida jamás. Y cuando le ocurra, seguramente tendrá más experiencia para cometer ese incidente que si no lo hubiera hecho. Por lo tanto, lo consideramos positivo. Llevamos 4 años entrenando con el Ejército, con la Brigada de Sanidad Militar y con la Policía 2 años. Toda la gente en SAMUR sabe ya, por lo menos, cómo vestirse con un chaleco antifragmentos y un balístico, sabe cómo protegerse detrás de la Policía Nacional, sabe que ellos son los jefes, lo más importante, sabe que ellos son los jefes, que ellos no deciden nada, ni siquiera el paciente que cogen, ni siquiera el tiraje que tienen que hacer, porque si aquella zona está peligrosa no van a entrar allí, aunque estén allí los graves y aquí el leve. Hasta en eso no saben que no son competentes, por lo tanto les hemos cambiado el concepto. Si se lo llama simulacro, que no vale, pues es simulacro, no vale. Yo lo llamo formación y lo llamo coger unos hábitos, unos hábitos que hay que enseñárselos de forma obligatoria a todos los componentes del servicio policial y sanitario. Y a mí me parece que eso vale. Yo no he dicho en ningún momento que los simulacros no van. Yo entiendo que ese programa es un proyecto de formación integral en el cual acabáis con ese ejercicio. Pero yo en ningún momento he dicho que los simulacros no sirvan. He dicho que en ocasiones, y a nosotros nos ha pasado, han estado mal orientados porque no forman parte de un programa integral de formación. Pero lo que estás contando es que, en vuestro caso, forman parte de un programa integral de formación, lo cual es adecuado, pero en ningún momento he dicho que los simulacros no sirvan. Que a lo mejor está mal orientado, pero es mejor que nada. No digo que lo hayamos orientado bien, pero es mejor que nada. Ha hablado de nosotros. Bueno, la verdad es que hacer 16 ejercicios de ese tipo a lo largo del año en un servicio, ojalá y lo tuviera yo. Bueno, ¿alguna pregunta más? Breve, por favor. Sí. Y la respuesta breve. Va, sí. Porque estamos ya llegando. Sí, estoy aquí a tu derecha. Sí, Fernando, sí. A tu derecha visual. Es el champi. Ahí. El champi. Ah, cállate, que alguien allí está señalando. Dime. Ah, vale. Dime. Soy Andrés Pacheco, sí, sí. Del Servicio de Emergencia Castilla-La Mancha y del Grupo de Transporte Medicalizado.
Es simplemente unas matizaciones, si me las permitís, con ánimo pedagógico, y esto es un vicio por haber estado en el comité editorial de la revista y ser evaluador, como somos la mayoría, y es que, como estamos en un congreso nacional, pues son unas matizaciones y no tiene crítica ninguna, y además no voy a mirar a vosotros, voy a mirar al público. Para los más jovencitos y jovencitas, hay una serie de términos que debemos acostumbrarlos a que sean más exactos. Por ejemplo, hospital de campaña, en España solo hay uno, lo tiene el ejército, está en campamento, nunca se ha montado, ni se va a montar nunca posiblemente, se tarda un mes en hacerlo y tiene que estar un año funcionando. Nosotros manejamos puestos de médicos avanzados o sanitarios avanzados, entonces es simplemente terminología. Triaje, hay que cambiar ya las diapositivas y cambiar la G por la J, porque triaje está en el diccionario de la Real Española y es verdad que hace poco que se introdujo y triaje es con J, no es con G. Hacernos creer que somos expertos de algo sin utilizar la terminología correcta, no pasa nada porque estamos en familia, ¿no? Pero es como si viene un experto y dice, soy experto en agua y pone agua con H. Digo, pues mal empezamos. Y nada, poca cosa más. Argentina tiene un sistema de emergencia, Viri tiene muchísima razón en el tema ese. Si estamos solo preparados para la emergencia cotidiana, pues quien venga otra gente para cuando haya múltiples lesionados. Argentina, el sistema 07 de Argentina funcionará como funciona, eso es otra película. Tiene dos servicios con la misma plantilla, solo que el de catástrofes, que es SAMEC, acabando en C, un día trabajas en SAME y al día siguiente trabajas en SAMEC, porque hay catástrofes y como bien dice, yo estoy más feo, las catástrofes argentinas no solamente no ocupan 8 líneas, no ocupan ninguna. Todos los días hay derrumbamientos, corrimientos de tierra en los ríos, que la gente se ha apalancado en los sitios más fértiles y mueren 20. Yo estuve en uno, estuve en el Boca con 300 lesionados y 8 muertos. Y no salió nada, salió que había ganado el River Plate. Digo, coño, pues si hubo 8 muertos allí, pues eso no existió. Y más nada, simplemente creer que los simulacros sí que valen, igual que la simulación para todo, obviamente. Y hay varios tipos de simulacros, no voy a cansar con esto. El simulacro tipo Cirque del Soleil, eso no es para nada. Yo acabo de suspender un simulacro en un servicio europeo de emergencias con un prestigio de narices que no puede aparecer, no por ahí, sino por el país. Puede aparecer. Porque hicieron un simulacro Cirque du Soleil, perfecto, ensayado 5 meses. Digo, ¿qué había aprendido? ¿Que soy actores? Coño, ir al teatro, lotería esta. Es verdad que vale para los que lo ven, para los que no, es verdad que vale para eso. Pero no hay lecciones aprendidas, no hay ninguna. Pues como los actores de la obra de la zarzuela o de la ópera, esos aprenden algo en ese día. Pero si lo llevan ensayado 3 años, no aprenden nada. Simulacros, claro que valen los simulacros. Sobre todo para lecciones aprendidas, para ver las áreas de mejora. Mirad, un matiz sobre ayer, el simulacro de ayer. Se me ha enfadado la panda porque no sabía que venía a evaluarnos, ni más ni menos, que Carlos Álvarez Leiva con sus hijos. Están enfadadísimos. Coño, no nos dijiste que venían a evaluarnos. Hijo mío, es que la vida es muy dura, ¿qué lo vamos a hacer? Y los forenses, vinieron 12 forenses a practicar su procedimiento. Los forenses enfadadísimos porque le dejaron una pierna de un tipo en una camilla. Han movido el cadáver, digo, coño, pues si solo le fuera una pierna a uno, la pierna será de ese, tampoco será tan difícil, digo yo, ¿no? Hombre, si hay 14 amputados, a lo mejor más complicado, pero si solo hay un amputado, pues la pierna de ese. Ahí está la leche aquí con el tema este. Nada más, no quiero cansar. Muchas gracias, Andrés. ¿Alguna intervención, pero cortita, por favor, Y la última ya. Hola, buenas tardes. Seré breve. Soy Lázaro Jiménez, actualmente médico del operativo de SAMUR Protección Civil y he sido médico militar. Yo no soy jefe, soy indio, me gusta el barro, como a todos los emergencistas. Yo quería hacer una aportación con respecto a mi experiencia en los simulacros. Efectivamente, debe de haber dos tipos de simulacros, uno organizado y otro que se haga al azar, para evaluar la competencia de un servicio de emergencia en situaciones reales. Pero yo cuando he participado, no como organizador, sino como interviniente en un simulacro organizado, a mí sí me ha servido de mucho. Yo digo mi experiencia. ¿Qué he aprendido yo? Una de las cosas importantes, mi capacitación física. Me han enseñado a camillear, porque cuando hay pocos recursos, a lo mejor el médico, un médico que no tenga experiencia, se tiene que poner a camillear y tiene que saber si está capacitado para eso o no. Y eso se puede aprender en un simulacro organizado. ¿Qué se aprende también? Pues yo he aprendido en un simulacro organizado cómo se organiza el PSA o el puesto sanitario avanzado en situaciones de estrés, en situaciones donde hay muchas víctimas, muchas víctimas gritando. Entonces yo pienso que sí son necesarios. También una aportación desde la vida militar, que creo que es una cosa que todos los servicios de emergencia deberían de hacer. Ahora en SAMUR se está haciendo y
yo la alabo porque me gusta. Cuando las primeras misiones en el ejército que yo fui, cada ejército iba a su bola. Los americanos iban a su bola, los españoles íbamos en un PSA, no nos relacionábamos. Llegó Irak y llegó a Afganistán, la guerra. Se vio que cada país no podía aportar tantos recursos, eso no era productivo, no era eficaz. ¿Qué se hizo? Unificar, unirnos. Yo he estado en un rol 2 con un cirujano búlgaro, un traumatólogo chino y un intensivista americano. Es decir, hemos unificado, deberíamos participar en simulacros con diferentes comunidades. ¿Para qué? Nadie lo hace mejor que nadie, pero cada uno de nosotros creo que tenemos cosas muy buenas y la unificación es lo que puede llevarnos a que los señores políticos, los del Ministerio, vean que tenemos un programa serio desde la sociedad científica que avale este tipo de asistencia. Y con esto, daros las gracias porque me ha parecido una de las charlas mejores que he escuchado en mucho tiempo. Muchas gracias. Decirte que desde la Secretaría de Emergencias se está trabajando para poner en marcha un grupo de trabajo sobre incidentes de múltiples víctimas, porque creo que es necesario, como tú bien has dicho. Pues nada, la hora ya es la que manda. Tenemos hambre, ¿no? Si Josto quiere decir alguna palabra. No, yo quería solo decir una cosa, que a lo mejor es una expresión un poco romántica, pero es la realidad, ¿no? Que un servicio de emergencia, cualquier servicio de emergencia del mundo, si tiene algo de apasionante, y aquí le meto el halo romántico, luego hay que traducirlo en eficacia, es que en realidad, por mucho que sepas en el momento que sales, solo cuando llegas en el escenario sabes lo que hay en realidad. Es decir, que una cuota de improvisación basada sobre experiencias, evidentemente, si no, no es fructífera, tiene que haberla siempre, porque es imposible, no hay dos situaciones reproducidas. El día que tendrás un atentado con 50 drones de 500 euros cada uno comprados en Amazon, soltando paquetes bomba, eso no puedes haberlo ensayado, Ervigio, porque es imposible ensayarlo todo. Sí, pero tú sabes que los discursos improvisados son los mejor preparados. Ya, exactamente. Muchas gracias. Pues nada, ha sido para mí un lujo tener a estos 5 compañeros de mesa y luego el debate ha sido también muy productivo y yo creo que es muy fácil ponerle las conclusiones a esta mesa. No sé si sabéis que en ninguna especialidad médica ni quirúrgica en España existe la formación en atención a múltiples víctimas y catástrofes, en ninguna especialidad, y es algo que hace muy necesario la existencia de la especialidad de medicina de urgencia y emergencia. Por eso, yo creo que en esta mesa se pone algo muy, muy claro y evidente, que es que este ámbito asistencial no es para aficionados, sino que es para especialistas. Muchas gracias. Exacto.